los jóvenes, sí, Piki, la Bruna, Monche, mirando ahí, Mariana Yacasio, nuestras griegas, Que vengan las griegas, venga, vayan, dame un besito, son tan tímidas las chicas. Ay, mi amor. Ay, Estefi, querida. Chiquita, no. Mi nena. Ah, otra nena chiquita. Bueno, ahí está. Está más allá de las bromas, lo que han crecido estas chicas. Sí. Increíble. Especialmente de teta y culo. No, divinas, divinas. La verdad es que estamos chochas con ella, con todo el equipo. Y bueno, merecen nuestro reconocimiento. Es un género muy difícil. La revista es el género más difícil que hay. Por eso nosotros somos bastiones de la revista, somos Tracción a Sangre. Hace 40 años que hacemos esto. Carmen debutó conmigo con su papá en una gira. Hacíamos una gira que llamaba Frescos y Fresquitas. No, o Acá se mata de risa. Acá se mata de risa. Acá se mata de risa. En el Lola Membrives. En el Lola Membrives lo estrenamos, salimos de gira y Carmen debuta en una gira que yo le regalé. Y no tenía que ponerme, no tenía una ropa transparente y me regalaste un vestidito. Yo le regalé un vestido. Imagínense la historia que tenemos. Yo trabajaba con el padre de la señora y ella era una niñita y debutó conmigo. Yo tengo muchos años de edad y de escenario y me da placer cada vez que termino algo porque siempre todo lo que comienza va a ser mejor. O sea, a mí esto, lejos de darme tristeza, me da como una alegría renovada. Pues son años y años que uno termina algo y empieza otra cosa. Y aunque terminase esto y no siguiera en el teatro, como fuera a mi casa, estoy feliz porque uno da todo acá y es nuestra forma de vida, es nuestro modus vivendi, nuestra esencia. Amamos el escenario, tenemos un gran respeto y le quiero decir que el género de la revista es el más difícil que hacer. Porque uno sale a hacer humor, suponte, y tiene que hacer reír al público, y la gente no se ríe de las mismas cosas, sí llora por las mismas cosas. Después, qué sé yo, de un cuadro musical que no tiene que ver, o sea, hacemos un humor descontextuado, como islas. Entonces es muy difícil, las mujeres, aunque no supieran cantar, bailar y actuar, aunque tengan lomo, aunque no tengan tampoco un gran físico, tienen que tener carisma. Acá es toda una cuestión de carisma, de llegada al público, de divertirlos. Es un género fabuloso, que estoy feliz de hacerlo. Y que Carmen me haya convocado, tuvimos un año fabuloso, casi estamos un año en escena. Debutamos en noviembre del año pasado en Mar del Plata con este show, lo seguimos de gira. Así que, gente, nosotros... No me quiero olvidar, perdón, a memoria, sí. Lorena Lisi, sí. Jackie O, le has puesto, sí. Jackie O vos. Sí, no me quiero olvidar. Hizo unos reemplazos maravillosos. Lorena, querida. Flor, Rebeca. Bueno, la Yeah.
Rocha, las dos estrellas. Sí, las dos, es una estrella, ellos son estrellas. Yo soy nada más que soy una figura popular. Tener a Moria en el elenco es un orgullo para mí, un honor, y compartir escenario con ella es un placer. Una gran mujer y una gran trabajadora. Cuando estamos en la vereda de enfrente nos matamos. Claro, porque cada una compite, como competimos, cada una defiende lo suyo. Ahora cada una defiende lo suyo y estamos juntas. Entonces tiramos para el lado mismo. ¿Hay alguna o alguno que sea el más escandaloso? Bueno, en los premios la más escandalosa lo tuvo, creo que Vicky Cipolitaque. No sé por qué. No sé por qué, yo tampoco. No tengo ni idea. Pero creo que bien ganado se lo tiene. ¿Quién sería la más escandalosa del elenco? Mirá quién se lo pregunto. Sí. Puede ser. A ver. Y no te equivocas mucho. No, sos vos la escandalosa. Puede ser. Bueno, ¿y cómo te llevas con Steffi, con tu hermana acá? Bien, estamos en el mismo camarín. Es mi hermana. Tenemos roces de hermana, pero es la persona que más amo. Ser vedette no es ponerte un par de siliconas, y es algo muy, muy grosso que muy poca gente lo puede hacer. Creo que las dos únicas personas que lo podemos hacer somos Carmen y yo. Las demás intentan hacerlo y hay que ver si se pueden perpetuar, ¿eh? Cuando se les caigan las carnecitas, también esto es trascender el físico, ¿eh? Acá la gente de nosotros no nos viene a ver el físico, obviamente, somos mujeres grandes, pero sí viene a ver todo lo que le podés brindar en un escenario.